¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy les voy a grabar un vídeo en el que ustedes van a decidir qué voy a hacer durante el día. Para los que no sepan cómo va, voy a estar publicando en mi Instagram encuestas en las que hay dos opciones y ustedes van a poder elegir una. Mis outfits, qué voy a hacer durante el día, si voy a la playa, si voy a la piscina, si voy de compras o voy a tomarme un café, lo que sea que vaya a hacer en el día. Entonces me parece un vídeo bastante interesante porque es verdad que me gustaría interactuar más con ustedes por Instagram, pero no lo hago mucho, entonces aprovecho YouTube para interactuar con ustedes y ya que puedo, pues me aprovecho de Instagram para que también pueda hacerlo por ahí. Así que nada, espero que muchos de ustedes hayan votado y hayan decidido mi día, y si no, pues ya la próxima lo harán, porque si les gusta este vídeo podemos hacer cosas así parecidas. Entonces nada, pónganse cómodos y vamos a empezar. Vale, vamos a empezar con la primera encuesta. Ya me he lavado la cara, ya me he peinado un poquito. Vali está por aquí desayunando ya. Y yo les he preguntado si desayuno en casa o desayuno fuera. Gracias a Dios han elegido desayuno en casa, porque la verdad es que a estas horas de la mañana no me apetece nada salir fuera. El 68% eligió desayuno en casa. Y nada, ahora voy a hacer una nueva encuesta en la que tienen que elegir si desayuno tortitas de avena o tostadas con huevo y zumo de naranja. La verdad es que prefiero un zumo de naranja ahora mismo porque tengo bastante sed. Bebí un poco de agua antes, pero me apetece mucho un zumo de naranja, así que espero que elijan eso. Confío en ustedes. Pero bueno, si no, las tortitas de avena también están bien, obviamente. Vale, voy a esperar unos 5 minutos y cuando hayan pasado 5 minutos, miro a ver, van ganando las tostadas con huevo y zumo de naranja, pero en 5 minutos ya miro cuál ganó. Vale, al final, como pueden ver, han ganado las tostadas con huevo y zumo de naranja. Así que voy a coger unas naranjas de aquí. Vale, ya estoy haciendo el desayuno, estoy aprovechando y de paso le hago el desayuno a mi hermana. Puse 4 huevos y 4 naranjas, así que vamos a esperar que se hagan y desayunamos. Vale, pues así quedó: huevitos, pan y mi zumito. Gracias. Vale, al final he puesto una encuesta ahora, después del desayuno, de ir a hacer la compra o ir al gym. Van 2 minutos y va ganando el gym. No me hagan esto, por favor, hoy no me apetecía ir al gym. Pero bueno, si hay que ir, se va. Entonces voy a ir mentalizándome. Y mientras espero a que la encuesta se cargue y pasen los 5 minutos, voy a sacar a Tyler, que está aquí esperando, el pobre, para salir a pasear. ¿Verdad, Tyler? A pasear. Vamos a pasear. Vamos. Vamos. Vale, como pueden ver, ha ganado el gym, así que vamos a prepararnos para el gym. Vale, he preparado 2 outfits para que ustedes elijan cuál les gusta más. Los tengo aquí en la cama. Entonces voy a hacer una encuesta de si prefieren este o este y en 5 minutos decido. En realidad me está gustando bastante hacer este vídeo porque yo soy bastante indecisa y me ayuda un montón publicarlo y que ustedes me resuelvan. O sea, que ustedes decidan por mí, porque realmente me da igual ponerme uno que otro, pero empiezo a pensar que cuál es mejor, si voy a entrenar tren superior, si voy a entrenar tren inferior, o sea, qué voy a hacer, qué color es mejor, y al final pierdo tiempo. Y ahora lo publico, en 5 minutos me dan la respuesta, lo agarro y me voy. Entonces vamos a esperar a ver qué deciden. Vale, al final eligieron el conjunto azul, que va jugado con mis uñas, así que me gustó la elección. Así que nada, me voy a vestir y vamos al gym. Vale,
acabo de salir del gimnasio, me acabo de tomar un batido de avena con galleta María y leche. Necesario porque hoy entrené hombros y gemelo. Hombros es lo que más odio entrenar, bueno, gemelo también, pero hombros es que de verdad que no lo siento casi nunca y me duele un montón. Gemelo después, estoy 3 días que no puedo caminar, entonces gracias a ustedes tuve que venir a hacer hombro, que siempre me lo salto y en verdad debería hacer más hombro para que esto se suba por aquí y se marque. Pero bueno, ahora quiero decirles el plan, porque es verdad que esto no estaba en el plan, ya que hoy se suponía que ustedes iban a elegir mi día, pero bueno, es que tenía una cita desde hace ya un mes de uñas, entonces me voy a hacer hoy las uñas, ya que es necesario porque ya se están partiendo por aquí. Entonces estoy aquí enfrente del local de uñas, voy a publicar una encuesta y le voy a poner dos opciones para que elijan una de las dos, a ver cuál les gusta más. Así que nada, elijan y en 5 minutos voy a hacer las uñas. Vale, acabo de llegar a casa, miren las uñas que eligieron ustedes. La verdad es que me gustaron, son las que yo siempre me hago, pero es verdad que yo tenía la esperanza de que eligieran la otra. Y estuvo justo, en realidad, porque mucha gente eligió las otras, pero al final ganaron estas, las clásicas, que obviamente me encantan, así que estoy contenta. Y nada, mientras me estaba haciendo las uñas, aproveché, puse una encuesta de qué como hoy. Adivina qué respondieron. Habían dos opciones, pizza y pescado con verduras. Pizza. Pizza vamos a comer hoy. La verdad es que pensaba que iban a ser más malos conmigo porque saben que me quiero cuidar y quiero hacer dieta y tengo que hacer dieta. O sea, ahora mismo tengo que bajar de peso porque estoy en volumen, llevo un par de meses en volumen y es verdad que tengo que bajar de peso. Entonces debería comer pescado con verduras, pero es que últimamente me cuesta muchísimo la dieta. Entonces en realidad me alegra un poco. Me alegra bastante que hayan elegido pizza. Pensé que iban a ser crueles y me iban a hacer comer pescado, porque la verdad es que el pescado tampoco es que me encante. Lo como porque a veces me canso del pollo y digo pues a comer pescado, pero bueno, una pizzita que ya está abajo en el horno, así que nada, voy a ducharme porque estoy toda sudada del gimnasio con mis uñitas nuevas y vamos a comer pizza. Y ahora le voy a poner la siguiente decisión, que espero que también hagan lo que yo quiero hacer realmente. Pero bueno, si no, no pasa nada, que aquí hoy estamos para hacer lo que ustedes quieran. Vale, pues ya me voy a comer la pizza, ya está hecha. Miren qué rico. No sé por qué me gustan mucho las pequeñitas. Uy, ya está mordida. Obviamente me gustan todas las pizzas, pero las pequeñitas siento que me las como súper rápido y saben mejor porque son pequeñitas, no sé por qué. Pero bueno, creo que ahora viene la pregunta difícil, ya que siento que yo necesito una siesta. Una pequeña siesta, un descansito de media horilla, ver una serie, poner Netflix. Pero sé que si se los pongo no van a darme esa oportunidad porque los conozco. Entonces no sé, si poner dos planes que sean difíciles de elegir, por ejemplo, Netflix y chill, o ir a ver el atardecer y tomarme un café. ¿Cuál elegirían? No lo sé, aún estoy pensando qué dos opciones poner, pero algo así como que sea difícil, porque obviamente a mí me apetece quedarme en casa, sinceramente. Pero bueno, algo guay también para el vídeo, para que ustedes me acompañen a algún sitio quizás, no lo sé. Vamos a ver qué eligen. Vale, sé que a lo mejor no le gusta esta idea, pero es que no podía comerme esta pizza solo con jamón, entonces le he echado un poco de atún, ya que necesito proteína extra. Y aunque sea obviamente un cheat meal y es pizza, quiero la proteína suficiente para ganar músculo. Entonces voy a ponerle dos latas de atún extra para al menos tener la proteína. Aunque nos pasemos de grasa y de carbohidratos, tengamos la proteína. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Eh? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Adivina? ¿Adivina qué han elegido? Vale, acabo de publicar la encuesta de Netflix and Chill y atardecer y tomar algo. Y adivina qué ganó. Adivinen qué ganó. Se os voy a decir ya mismo. Ah, ganó Netflix and Chill. Yo les juro que lo quería mucho. Y hubo 2 minutos en el que iba ganando atardecer y tomar algo, y al final hizo Netflix en chill. Uf, y aquí estamos, aquí está mi hermana. Estaba mal porque le duelen los ovarios. Entonces nos viene genial este plan, encima aquí está también mi hijo. ¿Vale? ¿Ven? ¿Ven? Así que es el plan perfecto para descansar un poquito, para reponer fuerzas. Justo ahora mismo mi hermana está viendo una serie que se llama Pálpito, y es una serie, creo que mexicana, ¿no?
Sí, es justamente mexicana y está guay. He visto un capítulo y ahora voy a ver otro porque ustedes lo eligieron. Si la quieren ver, está guay. Es Pálpito en Netflix. Nada, corrijo, es una serie colombiana, así que no es mexicana, chicos. Pero bueno, que está guay igualmente. Pues ya estamos preparadas porque hemos hecho una nueva encuesta. La nueva encuesta es tomar café o té o algo, o ir al centro comercial de compras. Han elegido ir a tomarnos un café. Entonces he buscado y me acordé de una cafetería que siempre he querido ir, que se llama El Bosque Encantado. Entonces vamos a aprovechar y vamos a ir ahí con ustedes, ya que siempre he querido ir y pues se ha quedado ahí en el olvido. Y vamos a ir a buscar a Dina ahora, que está aquí cerca, como a 10 minutos, y vamos a la cafetería. Al final estuvimos como una hora y media descansando gracias a ustedes, porque les juro que lo necesitaba, necesitaba un mini break. La verdad es que me hubiese encantado echarme una siesta, pero no soy muy fan de las siestas y siento que después me despierto peor, me despierto más cansada, entonces decidí ver la serie, descansar un poco y ahora estoy con las pilas cargadas y ahora vamos a la cafetería, que necesito un café o lo que usted decida. ¡Wow! ¡Hola, amores! ¿Y esa chica tatuada nueva? Perdona, estoy borracha. ¿Nunca han visto tu tatuaje, Dina? No la han visto. Y cuando me vean las otras cosas que tengo escondidas... Tienen que ver la caracola, amores. Está en otro sitio la caracola, chicos. No se puede mostrar por aquí, ya ustedes saben. Vale, vamos a ir ahora al Bosque Encantado. Que Dina, ¿tú has ido alguna vez? No, pero lo he visto un montón de veces en TikTok. Ay, la guagua. La guaguita que no me acabo de quedar aquí. Soy lo peor. Vale, nada, vamos a ir a ese sitio. Yo también lo he visto un montón de veces y lo estaba diciendo que tenía muchas ganas de ir. Y Dina dijo, yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Naila, no tanto. Naila, no tanto, pero bueno. Nada, ya vamos, que se nos va el sol y queremos llegar antes que el sol. ¿Por qué hablan por mí? Coger carretera. Nada, Naila sí tenía ganas también. Lo que hoy no es su día porque tiene los ovarios. Yo también tengo los ovarios. Yo también tengo a veces los ovarios. Pero Naila tiene hoy los ovarios bastante fuertes, hinchados. Propensos. Sí. Propensos. Entonces, nada, vamos a tomarnos algo para calmar esos ovarios. Yo se los calmo en un momento. Vale, ya estamos por aquí. Hemos tenido que aparcar un poco lejos porque, como pueden ver, son calles súper estrechas y no había parking cerca, pero no creo que sea tan lejos caminar un poquito para quemar la pizza, que la verdad es que la tengo aquí y vamos a quemarla un poco. Pero bueno, ahí están Naila y Dina charlando, a saber de qué. ¿Quieres que te cuente? Algo. ¿Qué hace? Pensaba que era una pelea. Y es una entrenadora. Es una entrenadora, estaba gritando y nos quedamos flipando. Venga, a mí me entrenan así y saco un culo, hermano. Si me obligan así. Me quedo flaca en el momento. Pues nada, ya estamos llegando. Prepárense para el Bosque Encantado. Qué nervios, ¿no? ¿A ti que te gustan los duendes, Dina? Si no han visto ese story time, por favor vayan a verlo. Eso ellos no lo saben. Es que últimamente tengo un como un duendecillo que me habla en la oreja. O sea, no es un duendecillo realmente. Y ya dicen duendecillo porque lo hemos llamado así, pero es que mi oído está mal. No sé por qué, creo que tengo gripe y no sé. Infección de oído como una casa. No, infección no tengo, tengo el oído inflamado. Pero bueno, esperemos que mejore. Pues miren, al final hablando se pasó súper rápido. Hemos llegado al bosque. Ay, ahí está Naila. Al Bosque Encantado. Vale, miren el sitio, qué bonito. Les juro que sí parece que estamos en un bosque encantado. Y tienen como pequeños duendecillos. La verdad me gusta. Y aquí otro duende y otro duende. Vale, acabo de publicar la encuesta. Vale, puse dos opciones. Gwen Ellis, que es papaya, melocotón, yogur y leche. O frambuesa mora, yogur, leche y miel. Así que lo que ustedes decidan. Vale, al final ganó el segundo, la tía Casca.
La tía casca, que era mora, frambuesa, leche y yogur. Así que nada, vamos a probarlo. La verdad es que me gusta el sitio. Es que está muy cute. Yo me pedí el de la prima de la tía casca. O sea, somos familia. Aparte de roommates, familia. Familia. El mío lleva como el de ella, pero creo que el mío también lleva coco. Coco rallado y leche de coco. Qué rico. Yo tengo que volver a probar más porque tenían buena pinta, la verdad. Me costó decidirme. Gracias a ustedes me decidí más fácil. Tío, les juro que antes casi me siento aquí pensando que era un tronco de verdad. Y es un cojín. Ya quisiera yo sentarme en un tronco. En un buen tronco. Pues nada, chicos, ya se está acabando el día en el que ustedes son los privilegiados de elegir mi vida. Mi triste vida. Pues eso. Pero bueno, ahora nos tomaremos nuestro último batido. Y luego creo que iremos a casa. Bueno, haremos una mini compra porque sí o sí tengo que hacer una compra hoy. Y luego iremos a ver una peli. Una peli con palomitas y seguir la triste vida. La vida de ensueño, sinceramente. La vida de ensueño de Dina y Lena. Y Naila, que está por ahí. Dios, les juro que está súper bueno, súper refrescante. I love it. Naila se pidió una taza de queso con Oreo y yo me pedí un crepe con Nutella. More, qué rico. Este para Dina y este para Naila. En verdad, tiene muy buena pinta, ¿eh? Tarta de queso, que es mi favorita, pero con fleje Oreo y Nutella. Con fleje. Diles que es fleje, Dina. Mucho, more. Muchísimo. Un montón. Mucho fleje es. Ay, estaba grabando tus tetas, Dina. Me encantaría hacer un video de ASMR. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Vamos a comernos un crepe. Y de repente cierran los ojos y se escucha. Tía, ¿eso lo hicimos una vez? O eso salieron en un tren de esos, como besándose y... Me fliparía hacer un video así. Mira, fuera coña, Dina parece realmente un hada aquí. Con el fondo. La orejita y todo. Le voy a sacar una foto ahora para Insta para que vean. Con la orejilla ahí, asomada. Pues ya llegamos a casa. La verdad es que el sitio me gustó bastante. El batido estaba súper rico. Y no grabé mucho porque había música y no quería arriesgarme a que me quitaran el vídeo. Pero bueno, ya estamos en casa. Quiero decirles que Tyler, mi perro, muchos ya lo saben, pero para los que no sepan, tiene ansiedad por separación. Y cuando llegamos a casa fue un desastre. Tiró las basuras de Dina, de Naila, la mía. Rompió el transportín, porque lo tenemos que tener como en un transportín cuando nos vamos muchas horas. Y lo rompió. Entonces, bastante desastre, espero que se mejore pronto porque es verdad que lo pasamos bastante mal nosotros cuando nos vamos porque no estamos tranquilos y él también lo pasará mal porque tiene ese problema. Entonces nada, también quería decirles que ya publiqué la última encuesta, que es antes de dormir, ¿qué hago? ¿Ver una peli o leer un libro? Entonces voy a sacar a Tyler para que se tranquilice un poco y ya ustedes eligen entre esas dos cuál, bueno, ya lo habrán elegido, pero yo no lo sé aún, así que voy a esperar unos minutos y ya cuando lo sepa, pues se los comunico. Pero tengo la impresión de que van a preferir peli, entonces vamos a ver alguna peliculita, relajarnos y a dormir. Porque mañana es un nuevo día y voy a aprovechar mañana para empezar a grabar todos mis entrenos para mi cuenta de Insta, Lena Sofía Fit. Quiero ser más constante en esa cuenta, entonces mañana tenemos una cita con un chico que tiene un gimnasio que nos va a dejar grabar ahí, entonces estoy bastante contenta y quiero descansar para mañana estar bien. Así que nada, ahora les digo, voy a sacar a Tyler. Vale, hemos vuelto a el lugar de Netflix and Chill porque obviamente ganó película, así que nada, vamos a ver una película ya para terminar este vídeo, relajarnos y dormir para mañana estar descansadas. Y nada, espero que les haya gustado mucho este vídeo, que se hayan entretenido. Yo la verdad es que me lo pasé bastante bien grabándolo, así que nada, dejen su like si les ha gustado, síganme en Instagram para participar en próximas encuestas y dejen ideas de vídeos que les gustaría ver porque ahora estoy a full, quiero grabar todo lo que ustedes quieran y si tienen ideas que quieran ver, pues obviamente aquí estoy para cumplirlas y mi hermana también está aquí para cumplirlas, así que nada. Buenas noches, voy a disfrutar de la peli. Nada, ustedes también pónganse alguna peli y nos vemos en el próximo vídeo.